es comentarle a la sociedad lo mismo que hemos dicho en otras ocasiones. El tema de los semáforos no quiere decir que ya no usemos el cubrebocas o que ya puede haber reuniones de manera normal. El semáforo amarillo única y exclusivamente es para poder aperturar la parte económica, que algunos negocios puedan abrir, que algunos lugares deportivos puedan abrir, que la economía se empiece a reactivar un poquito, pero decirles que si seguimos sin cuidarnos, si nos quitamos el cubrebocas y suben los contagios, pues podemos pasar otra vez al rojo, que sería pues muy lamentable, porque ya la economía pues está muy lastimada en Durango, en todo el país, pero en Durango en específico, y ojalá que todos nos cuidemos y que tomemos las precauciones como las tenemos hasta ahorita. Del esquema de vacunación que inicia hoy para adultos mayores, ¿es el esquema correcto? Y si hay confianza que realmente para finales, mediados de abril, acabaría este esquema. Pues lo más complicado del tema de la vacunación es que están muy molestos los del sector salud, del ISSSTE, del IMSS y de la Secretaría, porque ya llevan más de 10 días de retraso de la primera, de que les tendrían que poner la segunda dosis, pero aparte muchos que todavía no han sido vacunados ni siquiera en la primera dosis, y ellos son los que, a los que primero deberíamos de estar vacunando. Creo que los volvieron a saltar, y ese es un mal indicador de que no vayamos por el 100% de la gente que está trabajando en el sector salud, y que desgraciadamente pues así están las cosas. Ahora que van a los adultos mayores, creo que vale la pena que también a ellos los tengamos considerados de una manera importante, pero si se siguen dando así como van las cosas, pues hay unos números que nos dicen que nos tardaremos un poquito más de 100 años si seguimos vacunando a esta velocidad para poder vacunar al 100% de la población. Ojalá que podamos abrir también el mercado, como hace algunas semanas se comentó, a que algunas farmacéuticas pudieran traer la vacuna, y que la gente que pudiera también adquirirla lo pudiera hacer, para poderle dar un poquito más de velocidad a la vacunación, porque creo que en Estados Unidos hay más mexicanos vacunados en Estados Unidos que aquí en nuestro país, y eso pues sí nos complica un poquito el poder regresar a una economía pues que está lastimada, podernos reactivar otra vez de manera, si no normal, pues sí un poquito más dinámica. ¿Pierde efectividad la vacuna con tantos días de retraso, señor? Me comentaban algunos expertos que sí empieza a perder efectividad. Ajá. Si tenía el más arriba del 90%, después de 10, 15, 20 días puede ir bajando la efectividad de esta vacuna. Ojalá que por eso pueda el gobierno federal, el estatal, vacunar a los que ya tuvieron su primera dosis, ponerles la segunda y tenerlos a ellos al 100%, y seguir con el sector salud. No lo podemos dejar, a todos, desde el camillero hasta el médico más importante, tienen que ser vacunados. Entonces, hasta ahorita nadie